El mayor desafío al que nos enfrentamos en este momento tiene que ver con tratar de romper una barrera cultural arraigada de qué ámbitos son seguros para funcionar y qué ámbitos no son seguros para funcionar en relación al COVID. Entiendo que la actividad de congresos y convenciones y exposiciones, la industria de reuniones a nivel global y principalmente en esta región, es un ecosistema muy complejo, donde se articulan distintos actores de la actividad turística y distintos actores de la actividad comercial, industrial y de los servicios. Es decir, sin la percepción por parte del viajero, tanto sea de placer como de negocios, de que el ámbito en el que va a ser recibido y atendido transmite una seguridad en cuanto al manejo de la pandemia, es muy difícil atraer nuevamente esos visitantes, esos asistentes, esos compradores o esos expositores a nuestros mercados. Entonces, volviendo sobre la pregunta, entiendo que el mayor desafío que tenemos es actuar de manera consecuente, no solamente a nivel local en nuestro país, sino interactuando con el resto de los países de Latinoamérica, para que nuestros clientes se sientan seguros. Necesitamos recuperar la confianza de nuestros clientes, no solamente en los ámbitos de salud, sino en la razón de ser de nuestro negocio. Hemos discutido muchísimo en estos meses acerca de si el modelo de negocio había cambiado o no. Y yo creo que este es el momento de ser muy reflexivos, donde se suman valores trascendentales para sostener esa confianza, como lo son la transparencia en los datos y la generación de un sistema de comunicación que permita estar muy cerca de nuestra comunidad de negocios. Sin duda, estamos atravesando un desafío que ninguno de nosotros pensó y que ninguno de nosotros imaginó su extensión en el tiempo. Y aún tampoco sabemos con certeza cuándo esta situación va a cambiar. Lo que sí tenemos que estar seguros es que en la manera que seamos consistentes con los mensajes y con la forma de comportarnos empresarialmente en este contexto, va a ser lo que le va a dar las garantías a nuestros clientes para volver con más entusiasmo que nunca a la actividad que tanto queremos. Nuestro objetivo principal es devolverle la confianza a nuestros clientes, patrocinadores y aliados, demostrándole que se puede convivir con el virus observando los protocolos correspondientes. Hemos demostrado en supermercados y comercios que siguiendo los protocolos se evitan los contagios. Y esos protocolos son aún más cuidadosos cuando se trata de la industria de reuniones, donde toda la cadena de valor está consciente que manteniendo el apego a los mismos, nos permite convivir con el virus sin necesidad de detener nuestras vidas y nuestras economías. Para nosotros en particular, siendo parte de una isla del Caribe, el segundo reto es lograr que volvamos a viajar sin miedo. Los aviones están equipados con uno de los sistemas más seguros de reciclamiento de aire y debemos informarnos e informar sobre esta tecnología para devolver la confianza que tanto se requiere al consumidor. La accesibilidad aérea es vital. Una vez entendamos que con buenos protocolos estaremos viviendo esta nueva etapa sin miedo al contagio, volveremos a nuestras empresas, asociaciones, comercios y, por supuesto, a la industria de reuniones. O turismo, seja no Brasil, América do Sul ou mundo, está passando por um desafio unificado. Como reativar a economia de forma segura durante a pandemia? E como garantir um futuro sustentável de um calendário de eventos possível? Precisamos pensar quais serão as empresas que conseguirão superar esse primeiro momento e estarão saudáveis para executar e operacionalizar os eventos. E como, claro, estará a confiança do público final em comparecer a esses eventos? Como São Paulo Convention Visitors Bureau, incorporamos nosso papel institucional de entidade representativa e dialogamos o tempo todo com o poder público para que crie medidas que garantam a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos.
Por outro lado, mantivemos o foco e a preocupação em como se dará a retomada dos eventos suspensos desde março. Temos o Plano São Paulo, que divide o estado em regiões e fases. Nos próximos dias, é esperada a entrada na fase verde da capital, liberando a reativação gradual dos eventos dentro dos protocolos. O movimento é para que possamos obter de imediato apoio governamental, objetivando reativar o setor de turismo e eventos. Nuestro reto más grande es lograr tener una fecha de apertura de nuestra industria en el país y continuar nuestro camino a la sostenibilidad. Es poder regresar la estabilidad económica a nuestros colaboradores y apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos. Cuando hablamos reiteradamente de solidaridad en todos los foros que hemos participado y a través de todos nuestros mensajes, nos referimos específicamente a apoyar a nuestra comunidad, en este caso colaboradores, clientes y proveedores, a mantenerse empleados y generando conocimiento, ingresos y por supuesto con muy buena salud. Nuestra industria ha sido altamente impactada. Sobrevivir ya por sí es un reto. Sin embargo, creemos que podemos utilizar esta realidad para reinventar muchos temas que quizás no veníamos desarrollando de la mejor manera y ofrecer diferentes opciones a nuestro mercado y a nuestra industria en general. Para nosotros, el reto más grande, en resumen, es mantenernos activos e impulsando esta actividad, esta industria que nos ha motivado por años a seguir vigente y a seguir hacia adelante. Sin dudas, la pandemia nos ha inmerso en un nuevo contexto y nos obliga a analizar y reflexionar la realidad actual desde otra perspectiva. Lo que era normal o habitual hasta comienzo de este año, dejó de serlo con la nueva realidad mundial, especialmente para nuestro sector, con la cancelación o postergación de los eventos internacionales. 6 meses después, con preocupación, observamos que no es posible determinar cuándo comenzarán los grandes eventos a fin que el turismo de reuniones vuelva a ser un pilar, y no solo del turismo a nivel global, sino de la economía de los países. Asimismo, vemos que surgen nuevas plataformas para la realización de los eventos en forma virtual, pero en ellos no existe la posibilidad del networking, del intercambio que hace los eventos únicos, tan ricos. Ese networking que permite que en un coffee break, en un cóctel o en los pasillos de las exposiciones, los profesionales se puedan encontrar y conversar, generando la posibilidad de compartir momentos con la aparición de nuevas oportunidades profesionales para cada uno de ellos. Y este es el mayor desafío actual. Tratar de definir cómo se configurará el mundo cuando se levanten las restricciones y tratar de definir las tendencias. Tenemos claro el poder de las reuniones cara a cara, pero resulta crucial la aparición de la vacuna cuanto antes para que los profesionales puedan viajar y participar en los eventos en forma presencial. Pero también debemos prepararnos para una transformación del sector. Y aquí otro desafío es tener las habilidades para esta nueva normalidad que favorecerá a que la tecnología sea un aliado y complemento para los grandes eventos. Para que, de la misma forma que sucede con los grandes eventos deportivos, quien no pueda viajar para asistir a un congreso pueda igualmente participar del contenido académico y presenciar las conferencias magistrales y ponencias, pudiéndose capacitar. Mi mayor desafío hoy día es un tema anímico de positivismo, de entusiasmo y motivación. No solamente de mi persona, de hacer un trabajo conmigo misma, sino que mucho más importante aún es de mi equipo. Mi rol como líder ha tomado una fuerza mucho más importante que antes. Ellos esperan en mí que yo sea quien los guíe por este camino de esperanza. Y la verdad es que yo la tengo. Yo me he propuesto mirar cada día como que sí hay un mañana, porque realmente lo creo. Sin embargo, se hace difícil con el tema económico, porque la verdad que el negocio en nuestra región se ha visto obviamente muy afectado y
y la recuperación se ve lenta. Pero a pesar de todo eso, creo que hay un mañana y lo va a haber de todas maneras. No va a haber algo peor de lo que ya estamos. Así que yo creo que mi desafío es mantener la fuerza y el ánimo en alto. Eso es lo que yo pienso y siempre pensar en que hay un mañana. En estos momentos en los que se acaba de finalizar la cuarentena obligatoria en nuestro país, el mayor reto que tenemos que afrontar es la reactivación responsable de la dinámica de reuniones en nuestras ciudades. Necesitamos estar todos los actores alineados para que podamos ser consistentes en la prestación de las medidas de bioseguridad y de esta manera podamos generar la confianza que requerimos en nuestros gobernantes, en la comunidad, en nuestros clientes, por supuesto. Estaremos aportando con esto a generar un ambiente seguro para todos, pero además en la reactivación económica que tanto necesitamos en estos momentos. El desafío para mí más importante que sigue enfrentando la región latinoamericana es la falta de conciencia y conocimiento de la importancia de la industria de reuniones para la economía de los países. No hablemos de los otros beneficios que ya conocemos: el intercambio de conocimiento, el posicionamiento como destino, el marketing de destino. No, vamos a hablar del impacto económico, cómo generamos empleo, cómo generamos dinamismo en la economía. Creo que todavía no se ha terminado de entender. Y hoy, justamente en este problema que estamos viviendo de pandemia, COVID-19, nuestra industria ha quedado relegada prácticamente a los últimos lugares. Hemos visto cómo en muchos países hay sectores de la economía que se han reactivado, incluso sectores sociales, culturales, como teatros, cines, y actividades incluso vinculadas a la economía que se consideran muy importantes, muy tradicionales, y sin embargo el sector de eventos y reuniones no se permite o directamente está prohibido organizar reuniones. No se entiende realmente que somos un sector que tiene en su contexto una serie de proveedores altamente profesionales que están acostumbrados justamente a manejarse situaciones no solamente de riesgo, sino de gran profesionalismo. Y que estamos preparados en este momento para llevar adelante y organizar reuniones sin ningún inconveniente. Pero además, más allá de eso, la importancia que tiene nuestro sector en la recuperación de la economía de nuestros países. No nos tienen que ver como un problema, nos tienen que ver como una gran solución. Ustedes saben que a lo largo de los años he participado en muchos foros políticos, he organizado foros políticos, en cada una de mis conferencias he tratado de transmitir la importancia del sector, pero también en reuniones personales cuando he representado asociaciones internacionales. Y sin embargo, hoy veo que eso, si bien hemos progresado bastante, todavía no ha servido. Entonces, el gran mensaje dentro de este gran desafío que tenemos es que cada uno de nosotros debe, en su propio destino, tanto con los gobiernos locales como nacionales, seguir insistiendo y tratando de concientizar de la importancia que tiene nuestro sector. Esto es una gran barrera, una barra que cada vez está más alta, pero que tenemos que seguir luchando para conseguir que haya una apertura. Ese es hoy el mayor desafío, el seguir trabajando con las autoridades públicas para que se entienda realmente la importancia del sector. Y creo que tenemos que, de alguna manera, cambiar esa idea que existe, que somos el problema y no la solución. Y en definitiva, somos la gran solución que tienen los destinos para reactivar sus economías. En relación a a los malos entendidos o a las percepciones erróneas en nuestra región, destinos acerca de la pandemia, creo que son varias. Creo que hubo una primera ola que tuvo que ver con que algunos mercados o algunas organizaciones mundiales nos hacían creer que podíamos tener sellos de destinos seguros o de destinos COVID-free. Creo que eso desde una estrategia inicial de marketing ha sido un error porque la pandemia nos demostró que no hay lugar en el mundo al que uno pueda decir que es COVID free y que eso se convierta en en un sello creíble para atraer eventos a cada uno de nuestros mercados. Creo que eso ha sido superado y se han tomado caminos mucho más serios que tienen que ver justamente con este gran aporte que ha hecho ICA, UFI y IPC en tener un documento unificado que ayuda a transmitir a las autoridades cuáles son las recomendaciones para la recuperación
del segmento de la industria de reuniones a nivel global. Creo que como industria hemos estado a la altura de lo que era necesario transmitir, gestionar ante las autoridades y ante la comunidad, de qué manera nos imaginamos que debíamos gestionar la crisis y de qué manera nos imaginábamos que debíamos gestionar esta pandemia. Ahora bien, los gobiernos se han comportado de manera muy distinta y muy dispersa en toda Latinoamérica. Hay gobiernos que han sido sumamente restrictivos, con restricciones a la circulación y a los viajes, que aún el día de hoy están vigentes, y otros han tenido un manejo mucho más liviano de la crisis. ¿Quién tuvo razón, quién no? Lamentablemente todavía no lo podemos saber, y creo que ni siquiera importa a esta altura. Lo que sí nos mostró es que las únicas soluciones válidas para una crisis de esta magnitud son las soluciones colectivas, dialogadas y consensuadas, donde toda la actividad a nivel mundial seamos claros con los viajeros. Viajar es seguro en la medida que se cumplan con todos los protocolos necesarios de bioseguridad y en la medida que vayamos preparando nuestros sistemas sanitarios para que podamos llevar adelante esta actividad que tanto queremos. Para nosotros, esto se resume en una creencia casi generalizada de nuestros gobernantes a nivel regional y específico los de nuestro país, que todos los eventos son iguales y que sin vacuna no hay retorno. Yo creo que eso es un malentendido y una percepción errada de nuestra industria. La salud debe estar siempre primero, y así lo manifestamos una y otra vez. Pero la verdad es que nunca hubo mejor momento para educar a nuestro entorno sobre el valor de nuestra industria que este momento. No todos los eventos generan aglomeraciones descontroladas y a través de nuestros protocolos detallados de bioseguridad podemos asegurarnos de tener un retorno de nuestra industria totalmente controlado, escalable y por supuesto muy seguro. Los eventos no son solo fiestas de calle, conciertos y ferias de pueblo. Los eventos son seminarios, conferencias, congresos, reuniones, que pueden ser muy bien controlados y mitigar posibles contagios. Creemos que nos hace un flaco favor no segmentar la naturaleza de nuestra actividad productiva. Y eso es parte del malentendido que reina campante en el mundo dentro de nuestra industria. O turismo foi o primeiro a sentir a crise. O maior mal entendido foi a falta de percepção da necessidade de medidas urgentes para socorrer o setor. Eventos pararam, parques temáticos fecharam, a malha aérea se limitou, as ações para acesso à linha de crédito, medidas provisórias para manutenção da operação e empregos, flexibilização na relação consumidor-empresa, principalmente nas questões de devoluções e trocas. Ações fundamentais para que as empresas ganhem fôlego, sobrevivam à crise e consigam ser agentes fundamentais na retomada da economia. Ocorreu também a falta de conhecimento do que é um evento de negócios comparado a eventos de entretenimento e culturais como shows e festivais. A falta de distinção entre estes eventos faz com que sejam tratados da mesma maneira. É necessário um olhar sério sobre a capacidade de aplicação de protocolos pelo nosso setor, que, dado o escopo da realização dos eventos, conseguiría tener mayor control y gestión do que otros segmentos. Bueno, como primeras percepciones que uno ha visto es que había una creencia que muchas entidades iban a cancelar sus eventos, pero lo que hemos visto, que a partir del trabajo realizado desde las entidades gubernamentales, desde los organizadores de congresos y demás, es que la mayoría han decidido posponerlos dándole prioridad a los destinos que ya habían sido seleccionados. Así que este es un dato muy importante. También observamos que a diferencia de lo que se creía que a partir de las nuevas tecnologías las reuniones iban a dejar de hacerse cara a cara, la mayoría de las asociaciones profesionales le dan mucho valor a esas reuniones cara a cara y, como decía antes, deciden posponer los eventos a porque no tienen la intención de hacerlo en un formato netamente virtual. Y aquí también hay un dato interesante, es que muchos operadores y empresas pensaron que
el público, las entidades, las personas no se iban a adaptar rápidamente a los webinars sobre destinos. Y nosotros particularmente en el caso de Argentina vemos que tenemos una muy buena convocatoria, muy buen resultado con los webinars que hemos realizado en formato virtual para diferentes partes del mundo, con más de 12.000 personas que ya han participado en nuestros ciclos de webinar. Yo creo que con el tema de las percepciones o las percepciones erróneas que pueden existir sobre esta región siguen existiendo. Siempre América Latina no tuvo una buena percepción a nivel internacional, por más que nuestros colegas nos pudieran decir lo contrario o trataban por lo menos de disimularlo. Creo que América Latina tiene mucho todavía por hacer, tenemos mucho en lo que trabajar para mejorar profesionalmente. Creo todavía también que, y este es un tema obligado que nos ha afectado, que todo el tema este de la virtualidad también no ha contribuido mucho al mejoramiento, porque en definitiva la sobrecarga de webinars o la sobrecarga de comunicación tampoco es buena. Especialmente cuando le empezamos a, de alguna manera, a quitar valor, porque una cosa es lo que pretendemos lograr y otra cosa es lo que logramos realmente. Entonces la superpoblación de webinars me parece que ha sido tremendo y que en definitiva, más que colaborar, llegó hasta aburrir en muchos casos. Y eso no debe suceder. Otra de las cosas es cómo las organizaciones internacionales, y no me refiero únicamente a las que puedan tener oficinas en la región, me refiero a aquellas que no la tienen, cómo han tenido una falsa percepción de quién es quién en la región. ¿Quiénes son realmente los grandes jugadores, los grandes players de nuestra industria? ¿Cuáles son las organizaciones que realmente son importantes? ¿Cómo ellos? Porque, por ejemplo, por algo existe el JMIC, el Joint Meeting International Council. ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué han trabajado durante tantos años juntos? Esas mismas organizaciones, cuando se refieren a una región determinada, deberían conocer o tener informes muy profundos de quiénes son realmente aquellos a los que se deben apoyar y a quienes no. Y eso no lo he visto realmente. Incluso nos ha llamado la atención, y nosotros en nuestra área profesional, que somos miembros de organizaciones internacionales, que esas propias organizaciones internacionales han apoyado a aquellos que no son miembros ni que son partners estratégicos. Y realmente eso nos sorprende. Nos sorprende mucho. Y creo que eso hace también, cuando hablamos de los políticos, hablamos de los gobernantes, también tenemos que hablar que nuestras organizaciones internacionales, y me refiero a las organizaciones mundiales, deberían aprender mucho más sobre la industria y quién es quién en la industria en cada región antes de llevar adelante una acción que pueda afectar a los otros que realmente están haciendo las cosas o tratan de hacer las cosas bien. Entonces creo que ahí hay un error grande de nuestra industria. Creo que la falta de percepción que existe va de la mano de la falta de conocimiento de lo que es la industria en cada región. Y cada región es diferente, lo hemos reiterado. Cada región tiene su cultura y forma de hacer negocios diferente. La primera enseñanza, creemos, es que nos ha hecho entender lo volátil y frágil que son las empresas en nuestro sector. No olvidemos que fuimos los primeros en cerrar y quizás vamos a ser los últimos en abrir. Hemos regresado a lo básico y eso nos ha ayudado a apreciar más nuestras oportunidades y los privilegios que te ofrece tener buena salud. Debemos tener mayor flexibilidad en nuestra operación, revisar los gastos y diferenciar entre lo vital para funcionar, lo que sería bueno tener y lo no indispensable. La vida en las asociaciones es una de esas inversiones vitales para hacer escuchar nuestra voz y encontrar soluciones en las experiencias que cada miembro puede ofrecer a estos colectivos. Indistintamente de la situación geográfica, la pandemia ha puesto en jaque la economía mundial. Hablemos de países, hablemos de regiones, subregiones o del globo terráqueo en general. Creemos que también trae oportunidad para poder reinventarnos. Y es una palabra que van a escuchar muchísimo a través de mis respuestas, porque creo que esa es la clave para sobrevivir y luego vivir. Lo que la pandemia me ha enseñado es a darle un valor real a lo importante que es ser flexible, a estar abierto, a ser creativo, a tener esta mirada de poder aprender
independiente de la edad que uno tenga, no solamente los jóvenes pueden aprender, todos podemos aprender en cualquier momento de nuestra vida. Eso creo que ha sido fundamental. Lo otro que creo que a mí en lo personal me ha enseñado la pandemia es a ver lo que teníamos antes, a verlo como un regalo, porque todo al final lo normalizamos. El éxito mayor, menor o mediano que tuviéramos era algo normal en nuestras empresas que salieran. Hoy día la pandemia nos ha enseñado a ver que nada es tan normal y que todo puede ocurrir. Y creo que eso ha sido una enseñanza que debemos considerar. Abrir la mente, estar abiertos a los cambios, estar abiertos a aprender y a flexibilizarnos. Bueno, creo que todo problema, a veces se dice también es una oportunidad, bueno, es una oportunidad de pronto aprender ciertas cosas, buenas o malas. Y cada uno de nosotros sabe qué es lo que pudo haber aprendido o haber dejado de aprender. En mi caso, lo más importante es que he aprendido que nuestra industria sigue siendo muy frágil y se ha demostrado en los hechos, y máxime en América Latina. Yo creo que en otras regiones del mundo, a pesar que están afectadas, no fueron tan afectadas como la región latinoamericana. Nosotros hemos quedado prácticamente olvidados. Y esa fragilidad es una de las grandes enseñanzas que me llevan a seguir trabajando justamente para tratar de que eso no vuelva a suceder, de que realmente sea una industria fuerte y una industria reconocida. Y además, que las entidades que nos representan sean entidades realmente fuertes, que estén vinculadas a organizaciones internacionales, pero no solamente que se diga, sino que en la realidad lo estén, que estén afiliadas, que estén realmente trabajando en conjunto. Hoy yo lo que he aprendido realmente es que el soporte de entidades internacionales que tienen sus oficinas en América Latina han sido realmente las que me han dado el mayor valor para poder llevar adelante toda esta problemática que nos ha afectado a todas las empresas y a todos los profesionales que estamos trabajando. Esas organizaciones, con sus directores regionales, como el caso de ICA, son las que realmente nos han dado esa entrega de valor que hemos necesitado. Y ese es el gran diferencial que hemos aprendido. El COVID nos ha enseñado humildad, resiliencia y sobre todo nos ha enseñado que aunque estemos muy ocupados, debemos tomarnos el tiempo para acercarnos más a nuestros clientes y asociados. En estos meses hemos podido disfrutar de las conversaciones con colegas, suplidores, clientes e inspiradores. Hemos aprendido que todo se transforma y que nosotros también debemos transformarnos y mejorar todos nuestros procesos. Esta pausa indiscutiblemente nos ha enseñado a ser mejor, nos ha enseñado a continuar estudiando y sobre todo nos ha demostrado que no hay nada mejor que el calor humano, que los eventos virtuales son una herramienta para este tiempo, pero que no hay nada mejor que un evento cara a cara. En materia de los nuevos productos y servicios que estamos ofreciendo, ha sido un proceso colaborativo, un proceso muy incluyente con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, para encontrar soluciones colectivas y encontrar alternativas que sean viables para todos. En nuestros centros de eventos hemos sido muy creativos. Tenemos desde la instalación de unos magníficos sets de televisión para las grabaciones en todo este mundo digital y virtual, hasta la implementación de nuevos portafolios de alimentos y bebidas con servicios mucho más personalizados y seguros. Todo esto, además, enmarcado en un esquema en el que hagamos viables estas opciones tanto para los clientes como para la operatividad y la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo. Os trabalhos essenciais do São Paulo Convention Visitors Bureau não pararam em momento algum. Pesquisa, captação e apoio a eventos, promoção, dentro do que é possível dos destinos e dos protocolos estabelecidos, relacionamentos com o associado e com todas as entidades e empresas promotoras de eventos. Estamos nos dedicando à criação de uma plataforma digital, oferecendo oportunidades para nossos parceiros estratégicos, focando mercado nacional, regional e gerando pacotes diferenciados que possam atender diversos públicos, sempre respeitando todos os protocolos de biossegurança. É uma chance para o paulista e o paulistano descobrirem e redescobrirem seu entorno, podendo comprovar que não é necessário ir
para longe para ter experiências incríveis. Estamos atentos também às tendências e mudanças ocasionadas pela pandemia, assim como às oportunidades. A ICA tem sido uma grande aliada de todos, sempre presente, nos capacitando e orientando no nosso grande foco, que são as captações de eventos internacionais. Sin lugar a dudas, hemos tenido que ir readaptándonos. Ya es una vieja frase conocida que no son las especies más fuertes las que pueden sobrevivir, sino aquellas que se sepan adaptar mejor a los cambios. Y de alguna manera el ser humano también se tiene que adaptar a los cambios, como lo han hecho todas las otras especies. Y es así. Es decir, hoy en mi trabajo en particular, tanto es así en mi trabajo de consultoría como en mi trabajo de organización de ferias, hemos tenido que adaptarnos a este cambio. Y lo más importante es tratar de mantener la llama viva de nuestro contacto con nuestros clientes. Tratar de dar servicios aún a través de la virtualidad en esta obligatoriedad que existe, no porque sea lo mejor. Porque hoy hacer negocios en nuestro sector únicamente de la parte virtual, y no me opongo a la parte virtual, creo que es un gran complemento, pero cuando se utiliza únicamente lo virtual no es lo más oportuno para adelante. Pero hoy ha sido una de las soluciones para mantener, como dije, esa relevancia de trabajo con nuestros clientes, mantener el contacto con nuestros clientes, pero también nos ha llevado a un agotamiento importante, porque hoy los tiempos se han manejado también en forma diferente. Y nos hemos tenido que adaptar también, como que no hay un horario determinado. Estamos prácticamente ese 24/7, incluso cuando tenemos relaciones con otras partes del mundo, peor por las diferencias horarias. ¿Cómo nos hemos adaptado a la pandemia en cuanto a nuestro servicio? Es, por el momento, ofrecer solamente lo que está permitido, por lo menos en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica, que son eventos y reuniones 100% online. Tratar de hacerlo lo mejor posible, acompañar a nuestros clientes, darles seguridad y seguir mirando el mañana, desde mi punto de vista, obviamente híbrido, que creo que va a ser lo que nos viene durante el año 2021. El turismo no ha estado libre del impacto sanitario, económico y emocional generado por la pandemia provocada por el COVID-19. Si bien desde hace un tiempo nos encontrábamos transitando un cambio en los modelos de negocios de la mayoría de los sectores económicos, esta pandemia solo ha acelerado el proceso de ciertas tendencias. El turismo genera valor cultural, económico y social, y es seguro que la actividad turística se recuperará, pero depende de que los profesionales del sector adquieran la capacidad de alinearse y adaptarse con esta nueva concepción del mundo y transmitir valores de seguridad, libertad, autenticidad, confianza y respeto hacia la vida y el planeta. Esto es el nuevo desafío. La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes. Y si bien no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Y para entender el contexto turístico a nivel global, según informa la Organización Mundial de Turismo, hoy casi la mitad de los países a nivel mundial tienen algún tipo de restricciones de viajes. Mirando el futuro cercano, llamémosle los próximos 3 meses o los próximos 12 meses. Si comenzamos por lo más breve, que son los próximos 3 meses, decimos que el panorama no es nada bueno. El panorama no es nada halagüeño. Quizás en algunos países de nuestra América Latina algunos se han animado a poder hacer algo, pero con grandes problemáticas. No estamos todavía en condiciones de movernos tranquilamente. Creo que nuestra región ha sido, y lo muestran los números, quizás la más afectada del planeta en toda esta situación de pandemia. Y ha mostrado quizás todas las falencias que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que hoy han salido a luz en esta problemática que hoy nos afecta a todos. Entonces, el panorama para mí es muy duro en los próximos, hasta fin de año, muy duro, y no veo que la reactivación esté antes del, yo diría, a partir del primer trimestre o del segundo trimestre de 2021, vamos a empezar a ver
los primeros movimientos más positivos, especialmente esa libertad. Por más que el ser humano, cuando ve el peligro lejos, se asusta más. Cuando empieza a convivir con el peligro, se va adaptando. Es toda una cuestión de adaptación. Y hoy estamos conviviendo con el peligro y de alguna manera hemos aprendido también que tenemos que hacer cosas a pesar de la problemática. En los próximos 3 meses esperamos estar en la fase final de reabertura del Plano São Paulo, que é a estratégia do governo do estado de São Paulo para vencer o Covid-19, baseado na ciência e na saúde. Com isso, acreditamos que, mesmo que gradativamente, teremos o retorno dos eventos presenciais dentro dos protocolos, mas, ainda assim, veremos muitos eventos híbridos. Com relação aos próximos 12 meses, cumpriremos uma agenda considerável de eventos. Podemos afirmar com otimismo que há uma grande demanda, considerando que, além dos eventos que já estavam previstos para 2021, tivemos o remanejamento dos que aconteceriam no período de março a dezembro de 2020, registrando sempre a responsabilidade no fiel cumprimento e respeito aos protocolos de biossegurança e às orientações das áreas da saúde municipal e estadual. A experiência nos últimos meses nos mostra que la reactivación del sector turístico será por etapas. En una primera instancia comenzarán los viajes domésticos, que en algunos países ya han comenzado, para luego pensar en traslados regionales y ya en el primer semestre de 2021 los viajes internacionales. Respecto a los eventos, estimamos que los primeros serían los eventos locales y por tipología seguramente las reuniones corporativas. Luego se reactivarían los eventos de las administraciones gubernamentales y finalmente los congresos en general. Y en cuanto a las tendencias, vemos que se acelera la realización de eventos híbridos, que al momento solo ocupan un pequeño porcentaje, tomando gran protagonismo en los próximos 12 meses. Sin duda, los eventos se realizarán con una convocatoria reducida, donde las negociaciones con los proveedores requerirán de una mayor flexibilidad en sus contratos. Además, al momento de realizar visitas técnicas a destinos y espacios, se deberá incluir información acerca de sus protocolos de higiene y de seguridad. Y por eso es muy importante lo que hoy estamos desarrollando a través de AOCA con estos protocolos que comentaba antes. Pero de todas formas, en este contexto tan cambiante, las tendencias y predicciones actuales pueden desaparecer o variar de un momento a otro. Los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento social son los de servicios, que en gran medida dependen de contactos interpersonales. Esto aplica especialmente a nuestro segmento. En relación a las proyecciones que vemos para estos próximos 3 meses y para el 2021, estamos muy entusiasmados, muy motivados con este reinicio de actividades para el último trimestre. De cualquier manera, estos ingresos proyectados no generarán más de un 10% de lo que hubiera sido realmente nuestro ingreso en un escenario de no pandemia. Sin embargo, es un nuevo inicio que nos permite medir nuestra operación, aprender un poco más de esa nueva realidad que estamos viviendo. Para el 2021 vemos una mayor activación hacia el segundo semestre del año, de cualquier manera, y los ingresos globales no creemos que correspondan a más del 50% de lo que era habitualmente un año de operaciones nuestro. Estamos viendo a través de encuestas que hemos llevado a cabo con nuestros principales clientes un altísimo interés en volver lo antes posible a las reuniones presenciales. En nuestra última encuesta, realizando la siguiente pregunta, ¿desean asistir a una reunión presencial en noviembre o diciembre? La respuesta fue positiva en un 76% de los encuestados. Con relación a los indicadores que tenemos para el 2021, nuestras encuestas indican que favorecen los eventos híbridos, estimando una participación presencial promedio de un 40% menor al comparado con el año 2019. Nuestro mensaje para ustedes es que debemos convivir con el COVID-19 y por eso debemos seguir con los protocolos que se han elaborado para nuestra seguridad física y comenzar a hacer eventos cuanto antes. Pequeños o medianos, no importa, hagámoslo. Está comprobado
que siguiendo los protocolos no hay contagios y que realmente los contagios que hay provienen de descuidos innecesarios en el seguimiento de estos protocolos. El mensaje que me gustaría entregar sobre nuestra región latinoamericana es lo fundamental que es para el turismo de reuniones. Así como nosotros los latinoamericanos necesitamos el mundo nos necesita a nosotros. Creo que la pandemia nos ha enseñado a mirar de otra forma nuestra maravillosa región y saber con total certeza de que tenemos mucho por entregar, mucho que ofrecer y que somos una parte del sistema del turismo de reuniones fundamental. Yo en lo personal me siento muy orgullosa de ser latinoamericana y creo que estamos a un nivel altísimo para hacer lo mejor turismo de reuniones del mundo. Ese es un mensaje desde Chile y creo que interpreto a mis colegas de toda Latinoamérica. América Latina lleva más de 20 años capacitándose y profesionalizándose en este segmento. Por ello, la región ha crecido en la captación de eventos internacionales, como así también en la generación de nuevos eventos propios. Sin dudas, los efectos del COVID implicarán una reconversión y una adaptación a una nueva normalidad, con muchos efectos de corto, de mediano y de largo plazo. Pero esto es algo que los latinos estamos preparados para hacerlo, ya que nos caracteriza la flexibilidad y adaptarnos a diferentes circunstancias. En toda la región, vemos una gran sinergia entre los sectores público y privado trabajando juntos y en forma planificada. Y a través de la participación en diferentes entidades del segmento, hoy trabajamos en sintonía entre los diferentes países. Evidentemente, es cada vez más necesario el trabajo regional, en bloque entre ciudades y países, dando espacio a nuevas alianzas. Y aquí es fundamental la unidad y el profesionalismo. Somos una región que viene creciendo ampliamente en este sector. Y por eso debemos seguir capacitándonos y profesionalizándonos para que en la nueva coyuntura podamos organizar eventos aún mejores. Y como siempre, y más aún en este contexto, debemos escuchar al cliente y diagramar soluciones en conjunto y a medida de sus necesidades. São Paulo Convention y Visto Espiró. A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal de Turismo da cidade de São Paulo vêm atuando de maneira conjunta para atualizar os visitantes e o trade sobre o gerenciamento da pandemia, aberturas, protocolos e requisitos. Para obter maiores informações, consulte o site visitsptour.protocolos. Para finalizar, vale lembrar que, de acordo com as entidades da indústria de eventos, a reabertura da indústria de eventos deve acontecer acompanhada de evidências sólidas, setorizadas, com segurança, estrita proteção das vidas de seus colaboradores, expositores e visitantes, e com total respeito aos protocolos de saúde, agora em vigor em todo o mundo. Isso não é apenas importante para as comunidades preocupadas com a saúde de todos, mas também como garantia para o governo que precisa tomar a decisão mostrando que a indústria de eventos pode retomar suas atividades com situação sob controle. Latinoamérica ha vivido en crisis por años y en muchos sentidos hemos logrado exceder nuestras expectativas, la de nuestros clientes y la de la aldea global. Creemos que este es el momento donde debemos poner en práctica todo lo aprendido en cuanto a contención y reinvención. Tenemos talento humano extraordinario, profesional, con inventiva y mucho dinamismo. Tenemos una infraestructura tecnológica y física eficientes que apuntan a que podamos recibir proyectos de cualquier tamaño en nuestros múltiples destinos. Latinoamérica tiene una biodiversidad envidiable, tenemos multiculturalidad y tenemos una diversidad en cuanto al destino se refiere. Tenemos características que se adaptan a cualquier tipo de evento.
todo esto en la misma región. Nuestros protocolos de seguridad, de bioseguridad en este caso, han mejorado. La capacidad de hacer alianzas para poder aprender del reto que nos pone una situación como la que vivimos. Además de eso, hemos mostrado mucha agilidad a través de la vida de las asociaciones, donde tratamos de mandar un mensaje de unidad, un mensaje con responsabilidad, y es por eso que me atrevo a decirles que Latinoamérica está lista para abrir. El mensaje que me gustaría darle a la región está más dirigido al sector público o a los políticos, a los estados, que a los privados. Creo que los privados en esta pandemia, principalmente los que estamos en este negocio de la industria de reuniones, nos hemos comportado de manera ejemplar. Hemos priorizado la salud absolutamente por sobre la economía. Pero también nuestros tiempos se acaban, es decir, nuestras organizaciones ya no tienen recursos para sostener la nueva actividad y necesitamos volver a la actividad. Y esto no es una actitud irresponsable de un sector empresarial que está privilegiando la economía por sobre la salud. Todo lo contrario. Es una actitud hiperresponsable porque hemos preparado protocolos de bioseguridad, porque muchos de los destinos y las empresas estamos certificando esos protocolos, porque hemos unificado buenas prácticas a nivel global y porque creo que hoy más que nunca somos un ámbito seguro para que la gente pueda seguir capacitándose, haciendo negocios y obteniendo lo mejor que nuestra industria tiene para ofrecerle. Es decir, en Latinoamérica estamos listos para recibir los eventos que el mundo quiera venir a realizar en nuestro continente. El gran mensaje que quiero enviar al mundo global, es que América Latina es un continente de grandes oportunidades, es un continente que está realmente preparado para lo que es nuestra industria, pero no solamente hablo de la infraestructura física, hablo de lo más importante, del talento humano. Tenemos grandes profesionales en toda nuestra región que están vinculados a organizaciones internacionales y que han hecho un trabajo fantástico a lo largo de los últimos 20 años. Estamos muy actualizados, estamos muy al día de lo que está sucediendo en otras regiones del mundo y tratamos de aplicarlo con mucho éxito en nuestra región latinoamericana. Entonces, aquellos que están en Europa, en Asia, en Norteamérica, en el Pacífico, en Australia, que entiendan que somos una región que cada año hemos participado más y hemos sido más activos a nivel global. Ese es uno de los mensajes. Pero a su vez, ese mensaje lo acompaño con un mensaje a las entidades internacionales que participan, y yo he participado con ellos, por ejemplo, en el Joint Meeting International Council, que tiene una razón de ser una voz unificada del mundo de las reuniones, y donde hemos tratado de conocernos todos y conocer específicamente aquellas entidades que no solamente están representadas a nivel global, sino a nivel regional. ¿Por qué? Porque queríamos conocer de primera mano cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo en cada región, en quiénes podemos confiar y en quiénes no podemos confiar. Hoy mi segundo mensaje es que debo decirles a las entidades internacionales que tienen que informarse mucho más, no solamente en el GMIC, sino también en otros ámbitos, sobre la verdadera realidad de América Latina. América Latina es muy diversa no solamente en su oferta, sino también en los profesionales y en las entidades que representan a nuestra industria a lo largo de muchísimos años, que han sabido representarnos con, yo diría, con mucha representatividad, pero además con gran profesionalidad. Entonces, a las entidades internacionales les pido que cuando nos miren o cuando vengan a la región, traten de informarse realmente de con quiénes deben trabajar y con quiénes no deben trabajar. Esto es muy importante para el desarrollo profesional del negocio. No puede ser que entidades que cuentan con socios en la América Latina y esos socios pagan una cuota anual, de repente se encuentran con que le dan el apoyo a entidades que no tienen absolutamente nada que ver, ni tienen tradición ni historia, y todo esto de la virtualidad ha llevado a confundir a las entidades internacionales también, de cómo funciona el negocio y quién es quién en el negocio. Entonces, hay un mensaje compartido, un mensaje muy positivo a la región y un mensaje a las entidades internacionales que cuando vengan a nuestra región entiendan realmente
con quién tienen que trabajar y a quiénes tienen que apoyar. Mi último mensaje es, América Latina está lista, pero está lista si trabajamos todos juntos y miramos este futuro de una manera mucho más positiva y no de la manera que la estamos observando hoy, que realmente nos ha afectado muchísimo. Muchos retos y de muchas dificultades, sin duda. Pero nos queda un gran aprendizaje y es que finalmente para lograr salir adelante se requiere de un esfuerzo colectivo, se requiere de la responsabilidad de todos y de trabajar mucho más en equipo. Y creo que lo hemos logrado. Creo que hemos podido unirnos mucho más como región y unirnos mucho más en nuestro sector para trabajar unidos de una manera en que podamos comunicar a nuestros gobernantes los beneficios de nuestra industria, de que podamos juntos generar estos protocolos y todas estas medidas que nos lleven a ofrecer ambientes seguros, a ofrecerle a los clientes unas experiencias amigables en nuestros recintos y a través de nuestra prestación de servicios. Así que el mensaje es de esperanza. Llegarán tiempos mejores y estaremos todos juntos para celebrarlos. Latinoamérica está lista.